Luego de realizar diversos trámites, todos ellos de forma coordinada con la Cancillería, el gobierno del estado de Michoacán entregó el cuerpo de Natividad Crisóstomo a su familia en la comunidad de Arantepacua, en Nahuatzin. El titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez, quien desde el pasado 27 de junio, cuando la joven falleció ahogada en el estado de Texas, en los Estados Unidos, inició el acompañamiento a la familia y los trámites de repatriación del cuerpo. Ya fue trasladado a la comunidad, a su lugar de origen. Natividad Crisóstomo ya se encuentra en Arantepacua. Esto cumpliendo el compromiso que tiene Michoacán como estado binacional con los migrantes. ¿Recuerda usted esta situación, esta joven que se fue a Estados Unidos, que quiso cruzar a través de un río y que lamentablemente perdió la vida ahogada? Apenas acaban de llegar el día de ayer sus restos, luego de toda una serie de trámites que se tuvieron que realizar para lograr que Natividad, que no pudo alcanzar a su esposo, era una joven menor de 30 años, una jovencita, que salió de Arantepacua, esta comunidad del municipio de Nahuatzin, pues tratando de alcanzar a su marido, y se quedó ahogada. Estas historias tan tristes que siguen ocurriendo, este reflejo de una migración muchas veces forzada, que también tiene el rostro de la muerte. Pero ya está Natividad Crisóstomo descansando en la comunidad de Arantepacua, su tierra natal, en el municipio de Nahuatzin, Michoacán.